Venezuela, mi patria querida. Tierra de contrastes y tradiciones, se eleva como un estandarte de la identidad venezolana. Una de uno de los más importantes acontecimientos en la lucha de nuestro pueblo por la liberación del yugo colonial y la abolición de la esclavitud. La rebelión de José Leonardo Chirino en 1795. Con la llegada de los españoles y durante la administración del territorio por los banqueros alemanes Welser, quienes contaban con sanguinarios emisarios que tenían a Coro como cuartel general para sus expediciones, se produjo un proceso de exterminio de pueblos indígenas como los caquetíos, jirajaras y ayamanes, los cuales dejaron su huella en la toponimia, la artesanía y la cosmovisión de la región. La gastronomía falconiana deleita con platos típicos que son verdaderas tentaciones irresistibles para el paladar. El cocuy pecayero tiene una denominación de origen que posiciona al estado Falcón como una referencia internacional del agave y su producción artesanal. El celse, plato de origen alemán venido con los Welser o a través de la isla de Curazao, es acompañado con la arepa pelá. El chivo en sus variantes más fascinantes y el dulce de leche de cabra forman parte del repertorio culinario de Falcón. Los falconianos son reconocidos por su calidez, amabilidad y espíritu alegre. Su hospitalidad y orgullo por su tierra hacen que los visitantes se sientan bienvenidos y a gusto. Estaba lleno de euforia y de gran sentir. Recuerdo.
La imagen de la Santa Iglesia de la noble y leal Santa Ana de Coro les da la bienvenida. Encantado de poder saludarles. La relativa inicial en la voz de Andrea Mieri Terán como embajadora de lo que es cada rincón de la tierra venezolana. Danzas Cartují, pasos y figuras que tiene la danza venezolana. Estamos en Falcón, en su capital, en este empedrado que es capital universal, así declarada por la UNESCO. Son 28.400 kilómetros cuadrados de la tierra falconiana que les saluda y les da la bienvenida a ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Pancho, Venezuela, nos reencontramos nuevamente a través de este espacio para seguir recorriendo y adentrándonos en lo que son nuestras tradiciones, la cultura de cada región que comprende Venezuela. Estamos muy felices de recibir esta brisa maravillosa de Falcón y el calor de su gente que se hace presente en esta maravillosa velada, además del talento, Pati. Así es, Will, y efectivamente la brisa de Falcón dice presente en Viva Venezuela, mi patria querida. Y en la década del año 1950, la ciudad de Falcón es declarada Patrimonio Nacional para finalmente dar paso a ese histórico año 1993 para que la UNESCO la declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que brindemos un aplauso por ese logro maravilloso para nuestro país. En la actualidad, el estado está conformado por 25 municipios y 81 parroquias, con casi 1.100.000 habitantes, un poco más de 1.100.000 habitantes, llenos de tradiciones e identidad, identidad falconiana. Nosotros damos paso a este episodio, Viva Venezuela, mi patria querida, desde el estado Falcón. Pido un fuerte aplauso para la agrupación tradicional Serranía. Ah.
estamos de regreso con más de Viva Venezuela, mi patria querida. Sin lugar a dudas, una vitrina donde estamos celebrando, disfrutando de buena música y cultura. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una manifestación cultural falconiana que está ubicada en el Puerto Real de la Vela de Coro y lleva más de 300 años de origen. Ellos son la Gran Fiesta de los Locos de la Vela, Patrimonio Cultural Nacional de Venezuela, Patrimonio Cultural del Estado Falcón y del municipio Colina. Adelante. De todo corazón y que era mi pueblo con gracia y fervor. Yo soy un peleño de todo corazón y que era mi pueblo con gracia y fervor. Mi pueblo es chiquito y tiene que ver desde el monumento hasta el redonde. Mi pueblo es chiquito y tiene que ver desde el monumento hasta el redonde. Bonita de cuerpo precioso, muchachita linda, bella y primorosa, con un pedanal de bello paisaje, mira que el oleaje del Caribe va. Muchacha bonita de pueblo precioso, muchachita linda, bella y primorosa, la y la y la la la, la y la y la la la, la y la 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 la, la y la y 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 la la la. Este contraste hecho colorido y ese ritmo, sobre todo muy sonoro, ¿no? Y que es lleno de esa particularidad con que se nos presentan los Locos de la Vela. La Vela tiene como manifestación cultural en ese calendario cultural de la tierra falconiana a estos locos muy, pero muy tradicionales y populares en la geografía nacional, pero con raíces muy propias en la tierra falconiana y sobre todo de la Vela de Coro. Estamos acá con Viva Venezuela en este vía web, en el universo del internet, se llama Podcast. Bueno, está Patricia Peña conmigo y están unos cultores que representan directamente lo que es esa personalidad de respeto dentro de la diversidad cultural que tiene el Estado Falcón. Patricia. Gracias, Pancho. Así es. Tenemos el privilegio de que nos estén acompañando cuatro grandes maestros de la cultura y de las tradiciones del Estado Falcón y de nuestro país. Comienzo
por las damas, la maestra Minerva Lugo, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, el maestro Camilo Morón, historiador y muchas cosas más también, y por allá el maestro Mario Aular, y al lado, justo al lado del maestro Mario, se encuentra el señor Pedro Chacón, él es presidente de la Fundación Cultural Santos Inocentes Locos de la Vela, que es precisamente esa gran manifestación que acabamos de presenciar, que yo debo admitir que ha sido uno de los espectáculos más maravillosos que he podido presenciar. Estoy gratamente sorprendida con el estado Falcón. Me encantaría que inicies tu intervención, Pedro, contándole a todos los venezolanos quién es Mojiganga. Bueno, primero que todo, muy buenas noches, gracias por la invitación en este programa. Y mira, hablar de nuestra tradición es hablar del sentir veleño, es hablar del sentir falconiano. La manifestación Locos de la Vela es una manifestación de más de 300 años que nace en nuestro pueblo de la Vela, un pueblo prácticamente de pescadores, pegadito al mar, a 54 millas de Curazao, a 23 millas de Aruba. Es un pueblo que tiene una ascendencia, si se puede decir, africana, holandesa, y fue el primer puerto de Venezuela porque le dio origen a esta ciudad. De hecho, tengo entendido que es la quinta ciudad más antigua de toda Sudamérica. Claro, y nació con su puerto, el puerto real de la Vela de Coro le da origen a la ciudad de Coro. Y la manifestación Locos de la Vela tiene más de 300 años y es una de las manifestaciones con mayor arraigo en el estado Falcón y en Venezuela. Sí, claro. De hecho, la manifestación, la diseminación de la historia de nuestra tradición de los Locos de la Vela nace en la Vela, nace en Falcón y se va por toda la cordillera andina y se va por el centro de los llanos y llega al centro del país. Porque por aquí empezó la historia, por aquí empezó la diversidad cultural, la pluriculturalización que se ha dado en Venezuela empezó por esta ciudad, la ciudad de Coro. Maravilloso. Y hablar de los Locos de la Vela es hablar de un sentido de pertenencia importante. Tenemos algo que no tienen otras manifestaciones culturales, nuestros trajes, nuestros elementos artísticos. Impresionantes, son, además, sí. Las máscaras sí. Tienen unas dimensiones que de verdad lo dejan a uno sorprendido, una cantidad de detalles, coloridos. ¿De qué va un poco este tema de las máscaras? Sí, mira, son máscaras, primero la confección o la originalidad viene de la tierra, porque son moldes que se hacen con arcilla de barro. ¿Pesan, Pedro? Sí, moldeada por nuestros cultores, por nuestros artistas que le dan orígenes a muchísimas obras artísticas, máscaras que pueden medir hasta 2 metros de alto, trajes que pueden medir hasta 5 metros de altura. Impresionante. Y bueno, me llamó muchísimo la atención, yo creo que bueno, para los que no somos oriundos de este estado, el personaje, Mojiganga. Sí, mira, Mojiganga es el personaje que le da la antesala a la fiesta de los Locos de la Vela. Es un personaje de levita negra que va montado en una burra, en un cuadrúpedo. Okay. Ya lo saben, es este personaje que estaba claro, aquí en la burra. Y que cada 27 de diciembre recorre las calles de la Vela al ritmo del tambor veleño. Hacemos 14 estaciones, el pueblo se volca completamente, es una tradición de mucho arraigo popular. Pueden haber familias enteras que no vienen durante todo el año, pero cuando llega diciembre vienen a Falcón, vienen a la Vela de Coro a dos fechas importantes que tenemos los falconianos. Sí. La fecha del 11 y 12 de diciembre de Nuestra Señora de la Guadalupe y la fiesta de los Locos de la Vela, 27 y 28 de diciembre. Gracias a Dios, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo coordinado con el gobierno regional porque hemos tenido el apoyo completo del gobernador Víctor Clara y los gobernadores que también lo han antecedido en todo este tema del apoyo, porque es una manifestación que cuesta muchos recursos, mucho esfuerzo, mucha cooperación, y gracias a Dios nosotros hemos tenido esa suerte de contar con el gobierno nacional, con el gobierno regional, con los gobiernos municipales, porque de alguna manera es la identidad del pueblo que viene de generación en generación y que cada 27 y 20, 28 se apodera de una locura colectiva en la Vela de Coro. Así es. Tú puedes ver esta manifestación a lo largo y ancho de más de 500 cultores vestidos con diferentes... A la usanza. Claro, y ver niños de 0 edad hasta 17 años participando en esta gran manifestación. Maravilloso, maestro Pedro Chacón. Esta conversación está sumamente interesante, pero los tiempos en televisión siempre son cortitos. Yo quiero presentarles a todos los televidentes la presentación de una joven que cuenta con tan solo 17 años de edad.
un espíritu inquebrantable, un talento que se pierde de vista, ha participado en diversos festivales a nivel nacional, representando a nuestra música tradicional, forma parte activa del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Nacionales Juveniles e Infantiles de Venezuela. Vamos a disfrutar de la presentación de Camila Riera. Adelante. Venezuela, ha llegado el momento de presentarles a un venezolano nacido en el corazón del estado Falcón. Él ha dedicado más de 4 décadas a preservar y difundir nuestra música tradicional falconiana. Su nombre, Luis Oswaldo Acacio, mejor conocido como El Inmenso. Adelante. Sutil melodía de este canto
se oía esta euforia que siento es la gloria que Dios me ha brindado al nacer por aquí. Mis cardones, médanos y tunas invitan la luna a extasiarse en ti. Y el verdor se graba en mis pupilas mientras el sol detrás de un cerro expira y el romance del indio caquetío, la sutil melodía de este canto se oía. Esta euforia que siento es la gloria que Dios me ha brindado al nacer por aquí. Mis cardones, médanos y tunas invitan la luna a extasiarse en mí. Turno de una de mis secciones favoritas, y adivinen por qué, porque es la sección más sabrosa, y es que hay ingredientes, aromas que nos alimentan el alma. En nuestro segmento Sabores de Nuestra Tierra, una apasionada de la cocina tradicional falcoliana, ella es Abigail Chirinos, quien nos guiará deleitándonos los sentidos con la elaboración del tradicional dulce de leche. Disfrutemos. Mi nombre es Abigail Ramírez. Gustosamente trabajamos desde hace más de 50 años con una empresa de dulces de leche, Delicatesses Cati, comandada por mi abuela Eugenia Cuello, que desde su inicio hacía dulce de leche de cabra. Mi mamá, que es una cubana que llegó aquí a Venezuela, ¿verdad? Ella adoptó estas costumbres de mi abuela Eugenia y aprendió esta gran labor del dulce de leche y quedó ella haciendo estos dulces. Cuando ya mi abuela partió, ella estuvo al mando de esta dulcería que todos conocemos como Dulces Cati. Inicialmente hacíamos dulce de leche con chocolate, con guayaba y leche sola. Después mi mamá, que le encantaba la cocina, ella ideó otros rellenos. Y podemos darle al paladar de nuestros clientes rellenos con naranja, rellenos con coco y piña, rellenos con chocolate, con guayaba. Y hacemos un dulce que le gusta a todo el mundo, que es el de plátano. Y ahora, en este momento, pues seguimos elaborando el dulce de leche. Presentamos los mismos sabores. Tenemos dos disposiciones de dulce, el de 100 gramos y el de 250 gramos. ¿Qué le llevamos a los clientes? Bueno, nosotros desde temprana hora de la mañana recibimos al señor que nos trae la leche, la llevamos a la parte donde elaboramos el dulce, las chicas cuelan esa leche y le colocan su azúcar. De una vez ellas llevan la leche a las ollas y ahí comienza el proceso de deshidratación, vamos a decir, de la leche, para que ella se cuaje y la podamos llevar a una máquina que la bate, que le da una suavidad al dulce. Y luego de allí, ellas le dan un tiempo prudencial a ese batido y de allí la sacan y después va a un mesón donde ella con su mano mezclan, le dan un tiempo de mezclado ese dulce para darle esa textura con la que queda nuestro dulce.
De allí, ellas la envasan y nosotros tenemos que dejar reposar ese dulce mínimo un día o dos días para poderlo envolver. Hemos usado papel celofán. Desde los inicios de mi abuela, mi mamá, siempre ha sido este el empaque que se ha hecho. Nuestros dulces, pues, como ya les dije, es una tradición familiar. Orgullosos estamos de ellos y ojalá podamos seguir llevándole al paladar, no tanto del venezolano, sino de las personas que están fuera, porque nuestros dulces han recorrido el mundo. Y nosotros con mucho cariño colaboramos enviándoles a todos nuestros dulces. Gracias. Los sabores de mi tierra en las manos de la señora Abigail Chirinos. Estos sabores y de manera muy especial el dulce de leche, muy típico de esta región, ¿no? Sí, porque hay esa diversidad de lo que emana de la leche, tanto como del ganado vacuno como del ganado caprino, que es muy propio de acá, de la región falconiana. Está en el escenario unos señores que dignamente se hacen llamar Ensamble Venezuela Ali Primera. Y en un homenaje a la bandera nacional, a nuestro pabellón patrio, nos dicen Ondina. Estamos emitiendo señal de Viva Venezuela, mi patria querida, desde la capital falconiana, como lo es Coro. Un hermoso paisaje, el Parque Nacional Los Médanos de Coro, este suelo histórico de Josefa Camejo, del Sambo José Leonardo Chirinos, además del cantor del pueblo Ali Primera, que hizo reverberar el canto patrio popular de la canción de protesta venezolana. Bueno, vamos al escenario.
El tambor de Cumarebo tiene su diferencia de bailar, el de la vela, pero vamos a ver ahora cómo lo es el tambor coreano. Y los dicen bailando, grupo de danzas, carimba. De danzas carimba. A nosotros acá en Viva Venezuela, mi patria querida, también nos encanta conocer los sabores de nuestra tierra. Por eso inmediatamente vamos a conocer en la destilación del cocuy artesanal y el encargado de ello es el señor José Antonio de Luca. Adelante. Hola, mi nombre es José de Luca y soy cofundador y accionista de la destilería independiente Jadeluz. Nosotros nos comenzamos este proyecto en el 2018 con la intención de reivindicar el nombre del cocuy aquí en Venezuela, ya que para esa época era conocido como una bebida que mataba, la mal llamada bebida que mataba. Y creamos la marca Magno, porque cabe destacar que el cocuy es un patrimonio natural, cultural y ancestral de este país. El cocuy es una bebida que ha estado entre nosotros desde hace más de 500 años, de la época precolombina. Nuestros indígenas, para ese momento, era una bebida fermentada. Cocían la piña, el cormo de la mata, porque la penca, aunque se dice cocuy de penca, se acostumbra, la penca es la hoja, y de la hoja no se hace cocuy. Es importante que conozcan eso. Ellos la cocían y hacían un fermento, pues un jugo, como una cerveza. No fue sino hasta la llegada de los españoles, que se traen los alambiques, que se comienza a destilar. Este año 2024 se aprobó una ley para la producción de cocuy y todos sus derivados artesanales.
Eso es importante porque ya no solamente se puede hacer cocuy de manera artesanal, sino que también entra semi-industrial e industrial. Es un proceso artesanal que simula la manera ancestral de su fabricación, que no es más que la selección de la penca, de las piñas, de los agaves hechos. Luego se hornea en la tierra, son unos hornos que se hace un hueco en la tierra, se coloca piedra, se coloca la cují, y luego se colocan las piñas, se tapa y se espera entre 5 a 7 días para destapar y pasar al el otro proceso, que es el piloneado, que no es más que cortar, trozar las piñas y con un pilón se machuca, se golpean para extraer sus jugos. Típicamente es, ellos lo meten en un saco y con un palo, ellos hacen el baile del burrito, que es que se montan con el peso del artesano, va exprimiendo ese saco, pues, y va cayendo jugo. Luego, eso es manual, literalmente manual, pues, con la mano lo exprime. Después de ahí viene la fermentación. Aquí se fermenta normalmente en pipas de 200 litros. Pueden ser plásticas o de metal, no hay problema. Luego, cuando, dependiendo del clima, mientras más caliente sea la temperatura, es más rápida la fermentación. Esos son como otros 5 o 6 días más. Ahí comienza el proceso de la destilación de ese mosto, que en teoría pudiesen pasar desde que tú cortas el primer agave hasta que cae la primera gota de cocuy, 21 días. Por eso es que el cocuy no hay forma de que sea económico, porque el valor de que tiene esta bebida es la forma en cómo se fabrica, pues, cómo se hace. Y acabamos de disfrutar de muchos detalles acerca de la preparación, la destilación de esta bebida ancestral, que es las turas. Bueno, las turas es una danza, es de Mapararí. Sí, esa es parte de la sierra. Esa es parte de la sierra. Los indígenas ayamanes, ¿sí?, eran los amos de ese trabajo. Es más que todo para la siembra. La tura tiene que ver con las nubes, el agua. Es una invocación devocional. Exacto. ¿Cómo suena eso? Las turas comienza con la flauta. Sí. La flauta es mucho mareo para poderlo hacer, pero sí lo puedo hacer con el cacho. Allí comienza un cacho pequeño de venado. La persona que envió a Minerva asistir a tantas y tantas visitas que tuvo a San Pedro, porque donde más visitaba era San Pedro, veía más serio las turas de San Pedro. Sí. Me tocó y me dijo, bueno, yo necesito que usted se lleve esto, porque usted es maestra de danza. Sí. Y esto es muy importante, que no vaya a morir. La transmisión. Entonces, de saberes. Sí, señor. Y me deja 4 cachos y 2 turas. Okay. Se llama la larga. 4 cachos y 2 turas para trabajar eso. Por favor, queremos escuchar ese sonido. Ah, bueno. Sí, ¿cómo dice Minerva? ¿Cómo suena? Toda la sierra parte en esa devoción ancestral de invocación por las buenas cosechas, por llamar la lluvia, parte de Mapararí, San Luis, Churuguara, sí, Santa Cruz de Bucaral. ¿Todo eso tiene esa celebración de Tura? Sí, claro. Antes de responder eso, estas son manifestaciones de agradecimiento. Okay. Los ayamanes agradecían al Dios por la cosecha, por lo que se daba en esos tiempos. Por el buen tiempo. El buen tiempo, porque tenían, y ellos usaban esos instrumentos. Pues, y los mismos instrumentos que la maestra Minerva está enseñando, eran construidos, formados por ellos mismos. ¿Quién podría de los 4 hablarme de los aitores?
maestro Camilo. Mario Camilo. Muy buenas noches, señora. Los jaitones en la tierra son formaciones kárticas. Uh-huh. Okay. Estamos hablando de piedras calizas que han sido erosionadas y son especies de cavernas verticales. ¿Es cierto eso? Sí, de hecho están ampliamente documentadas. ¿Científicamente? Científicamente, se han hecho exploraciones, se han tomado mediciones y desde luego pues se han hecho también la difusión de los jaitones en la tierra. Pero inclusive la tradición conserva en la memoria oral mitos y leyendas vinculados a los jaitones. El que cae desaparece. Inclusive se decía, no se han encontrado evidencias en ese sentido, de que se arrojaban a los esclavos a esos jaitones. Pero en ninguna de las exploraciones que se han hecho se han encontrado huesos humanos. Así que es más una conseja, parte de esa tradición. Okay. Bueno, cuánto agradecerles a ustedes y esto nos hace más que el pueblo venezolano conozca de esa diversidad cultural que tiene nuestro país. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a identificar lo que es Viva Venezuela, mi patria querida, y ya regresamos. Estamos de vuelta para continuar disfrutando de más y desde esta región que ocupó un papel protagónico siendo escenario de movimientos preindependentistas impulsados por hombres y mujeres valientes que formaron parte de la gesta histórica venezolana, tengo el placer de presentarles al ritmo del tambor a una agrupación infantil y juvenil emblemáticos del estado Falcón. Ellos son Tamborcito Grande. Disfrutemos. Después del contagioso ritmo de Tamborcito Grande, en la continuación de Viva Venezuela, mi patria querida, desde el casco colonial de Coro, que es la capital de la tierra falconiana, qué bueno que ahora vamos a viajar
en este vuelo imaginario que tiene la televisión y vamos al encuentro de constructores de sonido. La elaboración del tambor beleño en las manos de Eduard Mora. Disfruten. Hola, yo me llamo Eduard Mora, soy cultor popular, yo soy compositor, cantautor del tambor beleño, de las canciones del tambor beleño. ¿Cómo se realiza un tambor beleño? El tambor beleño es realizado con madera de cedro o de caujar. Son realizados con tiras. Primero se sacan las tiras, previamente se tiene en un árbol, que tenga así en la forma de Y, se ponen dos tablitas, una arriba y otra abajo atravesada, y se mete esa madera, cada una de ellas, poco a poco, una por una, se mete entre esas dos maderitas, y comienza uno a hacer fuerza para hacerle el arco. Una vez que ya tenemos las maderas ya arqueadas, entonces con un aro comenzamos y utilizamos pega y comenzamos a juntar esas tiras hasta que logremos hacer el barril. Una vez que el barril ya está seco, entonces está preparado el barril para comenzar a hacer el montaje del cuero. En principio, el montaje del cuero se realizaba de esta manera, con cuero de chivo y con ramas de cují. Y con clavo, pues se lograba asentar el cuero y se obtenía lo que era el tambor. Esta es la forma artesanal. Pero posteriormente empezaron a tener la necesidad de que el cuero no se aflojara tanto. Entonces se les ocurrió la idea de cambiar esta parte artesanal para hacer el tambor con aro de hierro, tornillo, para así tener la oportunidad de que si el tambor se aflojaba, entonces ellos pudieran volver a apretar y volver a conseguir el sonido que necesita el tamborero en ese momento para seguir tocando. Maravilloso el trabajo que realiza nuestro constructor de sonido, Eduard Mora. Pero en este preciso instante le invito a colocarse de pie porque nos acompaña una agrupación de tambores tradicionales fundada en el año 2001. Ellos hoy rinden un homenaje a los cultores de los tres tambores tradicionales con un tema totalmente inédito, Ritmo y Honores. Con ustedes, Ayé y Cuero. ¡Adelante! Ritmos de mi pueblo. Ritmos que ejecutan los tamboreros van a tocar.
Estamos de regreso con más de Viva Venezuela, mi patria querida. Y es momento de recibir sobre nuestro escenario a un destacado ejecutante autodidacta de cuatro venezolano, cuyo talento ha resonado en cada nota, convirtiéndolo en un embajador de nuestra rica tradición musical falconiana. Su nombre, Gabriel Len. Adelante. Extraordinaria ejecución del maestro Gabriel Len. Y bueno, definitivamente Falcón es una tierra también de hombres y mujeres valientes. Hay una persona en particular a quien el presidente en el año 2005, cuando se celebraban en aquel entonces 210 años de su natalicio, un hombre, hijo de una indígena libre, de un negro esclavo, es decir, él era un sambo libre con ideas revolucionarias de libertad e igualdad, llevó a cabo una lucha que lo llevó a que fuese condenado a la horca. Y gracias a él, hoy en día en nuestro país se celebra el 10 de mayo como el Día de la Afrovenezolanidad. Y creo que esto da pie para que, por favor, hablemos de las personalidades del Estado Falcón. Entre ellos el negro... Leonardo es una referencia obligatoria en Falcón, Anastasia Perón. Maestro Mario, por favor, yo quiero escuchar. ¿Quién mejor que usted? Yo quiero que aclaremos algo, ¿no? José Leonardo Chirino no fue esclavo. Él no fue esclavizado. No. Él fue un hombre libre. Un sambo libre. Sambo libre porque era de una... Hijo de un negro esclavo. Sí, un hijo de negro esclavo, sí, porque él era hijo de... Y de una indígena. De una indígena. Y por eso era que era un vientre libre y eran hijos libres. Pues. Por eso era que José Leonardo, y fue una gesta liberadora para que nosotros en estos momentos pudiéramos estar sentados acá. Pues. Una gesta emancipadora, si puede decir. También una gesta emancipadora. Pues. Hoy en día ocupando un lugar importantísimo al lado de los próceres de la independencia así de nuestro país. Sí, claro. A ver qué tiene que decir. Sí, pero fíjate, en la rebelión del 10 de mayo,
hay dos nombres que han sido casi siempre eclipsados, que son los nombres de José Caridad González. Ajá, y de Ofio. Ofio era un chamán que había estado visitando las haciendas y generando un clima de pensamiento favorable a los movimientos revolucionarios. Y José Caridad González es este otro personaje que ha sido también dejado de lado regularmente, que lo que hemos logrado establecer a través de los documentos históricos es que fue realmente el instigador, el ideólogo de la rebelión del 10 de mayo. Ya voy, Patricia, yo quiero también que nos pasemos, porque está la noble, leal ciudad mariana Santa Ana de Coro. ¿Por qué lo arraigado de la ciudad mariana? Mire, yo siento que Coro es una gran ciudad, Coro es la cuna de la historia de Venezuela. Aquí, estas calles donde estamos haciendo este programa, aquí empezó prácticamente la gesta emancipadora de la historia del país. Esta casa que tenemos atrás es referente histórico obligatorio, porque aquí prácticamente es la historia, una ciudad que va rumbo a sus 500 años. Cáceres de Arismendi, como tantos falconianos que dieron su vida por la gesta emancipadora de las diferentes guerras que se empezaron desde aquí hacia el centro del país, y que desde aquí nació, se puede decir, la cuna de la bandera, porque claro, Miranda llegó a la vela de Coro en 1806, ¿entiendes? Entonces, cuando vemos toda esta historia, es extraordinaria la historia de Coro y la vela. Falcón tiene, y decíamos al gobernador en estos días, Falcón tiene todo, hermano, todo. Por los cuatro puntos cardinales donde tú lo veas, Falcón tiene historia, tradiciones, costumbres. Lo certifico. ¿En qué mitos, leyendas? Pero yo, tomando la palabra, hay que considerar, del lugar. ¿Qué es lo que hay que considerar? Hay que considerar que de que la muy noble y leal ciudad de Coro era porque no se apegó a ese momento de esa manifestación que hubo en Caracas. Esta fue la única provincia que se quedó apegado al reino, y entonces el reino le da ese título, pues, la muy noble ciudad de Coro. Ciudad mariana. Ciudad mariana por... Qué bueno, en televisión, bueno, así nos vamos bailando, como decimos en criollo, estos sones, esos sones que tienen muy propio de parecido, así el tambor es. Coreano, el tambor beleño, el tambor de Cumarejo en sí. Bueno, qué bueno que ahora vamos a poder apreciar a la camachera en Viva Venezuela, mi patria querida. Navegar.
Así también pasa con la instalación, ahí en la Roca Rampón, el Cucuy 46. Así también pasa con la instalación, ahí en la Roca Rampón, el Cucuy 46. Se queda sola cuando mi negro se va. Te vas, mi amor, de mi casa no te voto, pero si te vas con otra. Adiós, que te vaya bien. Te vas, mi amor, de mi casa no te voto, pero si te vas con otra. Adiós, que te vaya bien. 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 Allí en la silla hay una joven de los ojos negros, encantadores. Allí en la silla hay una joven que tiene los ojos negros, encantadores. No me maldices tanto que mi corazón está en fervor. Por tenerte tanto amor, por tenerte tanto amor. Ay, 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 ¿cuándo volverá? En los sueños con seguridad. Ay, 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 ¿cuándo volverá? En los sueños con seguridad. Ay, mi tambor, mi tambor. Pobrecito, mi tambor. Dale duro ese tambor, ya te voy a llorar. Que mañana hacemos otro con la puerta del corral. Dale duro ese tambor, que ya acabé de quebrar. Que mañana hacemos otro con la puerta del corral. Ay, mi tambor, mi tambor. Pobrecito, mi tambor. Ay, mi tambor, mi tambor. Pobrecito, mi tambor. Molino viejo, no muere más. Aceite con él. Molino viejo, no muere más. Aceite con él. Solo tres golpes no más le dieron. Tres golpes no más. Solo tres golpes no más le dieron. Tres golpes no más. Y una para adelante y una para atrás. Tres golpes no más. Y una para adelante y una para atrás. Campana es campana, déjala caer. Es campana, déjala caer. Que por esto que ella la llama, la reina de este tambor. Que por esto que ella la llama, la reina de este tambor. Que por esto que ella la llama, la reina de este tambor. Que por esto que ella la llama, la reina de este tambor. Retornamos, distinguidos amigos, a la noble y leal ciudad mariana de Santa Ana de Coro. Está la agrupación en el escenario que vienen de Punto Fijo, Cambagüey, e interpretan Canto a la Vida. Quiero verdad.
convoque la esperanza. Hey, quiero un canto que sea la vida, que no vaya a la deriva, y convoque la esperanza. Quiero un canto que sea la vida, que no vaya a la deriva, y convoque la esperanza. Y en compañía de esta maravillosa brisa falconiana, quiero hablarles del legado cultural y variado que nos presenta esta región. Vamos a conocer la historia, evolución e importancia de un emblemático instrumento musical que tiene una huella muy marcada en la identidad venezolana. Conozcamos la Galería del 4 del Estado Falcón de la mano del maestro Ángel Mora. Adelante. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su boquita de caña dulce recién cortada. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Ángel Mora. Vivo en la península de Paraguaná, Punto Fijo, Estado Falcón. Mi trabajo, lutiería. Esto, la lutiería, mucha gente pregunta qué es la lutiería. Simplemente es la fabricación de algunos instrumentos, en este caso instrumentos de cuerda, que es lo que estamos viendo y que estoy presentando aquí. Bueno, me dedico desde hace 50 años al trabajo de manualidades. Sin embargo, en la música tengo 22, 23 años ya haciendo específicamente los instrumentos de cuerda. Y me dedico más al cuatro venezolano. Ustedes ven en sus diferentes expresiones, diferentes tipos de madera, diferentes sonoridades para estilos, bueno, variados. Te iba a hablar un poquito del 4, del quinto, del 4 y medio y del 5 y medio. Esos son instrumentos que vienen desde la colonia. Recuerda que nosotros estuvimos por 500 años colonizados por los españoles. Cuando llegaron ellos aquí, trajeron en sus barcos la guitarrilla por la comodidad de venir en un barco, y esa guitarrilla se fue transformando. En Falcón particularmente se entró por la vela de coro. La vela de coro empezó a moverse por la sierra, y la sierra llegó hasta Lara, que es donde los instrumentos tienen más auge. En este caso, el 4, que fue transformado de guitarrilla a 4. En nuestra sierra falconiana existen los instrumentos del 4 y medio, 5 y medio, y básicamente eso es una batería, es decir, se puede tocar en conjunto todos esos instrumentos. ¿Cuál es la diferencia que hay? El 5 y medio es un poquito más grande que el 4. Lleva una clavija puesta aquí con una cuerda corta. Y el 4 y medio es más pequeño también, y lleva una clavija en ese mismo punto. Pero el sonido es diferente. El sonido del 5 y medio es más ronco, el sonido del 4 y medio es más finito, y el sonido del 4 es como intermedio, lo que quiere decir que cuando haces la sonoridad y el canto con esa batería de instrumentos, logras una variedad en la sonoridad y el canto, y eso se da en la sierra aún hoy. Muy poco, pero sí lo hay en la sierra de nuestro estado Falcón. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua ensillada para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yegua ensillada para los dos. Venezuela, es un enorme privilegio para mí presentarles a un embajador de la identidad falconiana. A lo largo de su vida, este multifacético artista ha dejado una huella indeleble en el campo creativo y artístico. Además, su talento, habilidades y conocimientos ha traspasado fronteras. Con ustedes, el maestro Fran Calles. Adelante. Con el amor de su gente, la tierra paraguanera, donde la camejo naciera, en mi verso dice presente. Tallada en
piedra y madera con eternas soledades, se yergue entre cardonales tu tierra paraguanera, la cuna de Ali I y de Guillermo de León, quienes han sido bastión con su prosa mensajera. Esta grata invitación recibí con alegría para venir este día y traer mi inspiración desde allá en Punta Cardón a este hermoso lugar donde podemos gritar le duela a quien le duela. ¡Viva, viva Venezuela! Mi hermosa patria querida, de Chávez la consentida, quien con su amor nos consuela. Una gran convocatoria recorre alegre el país por conocer la raíz de los cultores su historia, que guardada en la memoria de su acervo y tradición, hoy la patria con razón conocerá los detalles y en los versos de Francalles hallarán la información. Al cultor es tradición de mantenerlo apartado y en cuenta jamás tomado y que exprese su opinión. Por eso en esta ocasión revivimos la esperanza y patriótica confianza que al cultor se le ha de dar lo bueno y santificar su prédica y enseñanza. ¡Viva Venezuela, viva! La tierra de los cultores, del saber los portadores, que en su pecho bien estiba, que en letra de oro se escriba y con sobrada razón el logro de la misión que hoy viaja la patria entera, la que ha de ser la bandera que ondee en tu corazón. Agrupados cada uno en su alambre y tradición, la victoriosa misión será recurso oportuno, que no se quede ninguno hoy con la patria cumplir. El cultor ha de seguir abonando la cultura con amarosa dulzura de un cultural porvenir. Gracias. Presentarles a una agrupación que fue fundada en el año 2005 en Santa Ana de Paraguaná, acá en el estado Falcón. Hablar de esta agrupación es hablar de la cultura de Paraguaná, de Falcón y de Venezuela misma. Ellos han dejado huella en cada escenario donde se han presentado, tanto local, regional y nacional. Por eso, sin más preámbulos, vamos a disfrutar en Viva Venezuela, mi patria querida, de la agrupación Cumaquito. ¡Urala! 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 ¡Venga el rock!
llegó. Parranda Cumare, vete ahora sí, van a ver. Uno bueno parrandero, aquí está, ya llegó. Parranda Cumare, verá. Sí, van a ver. Uno bueno parrandero, aquí está, ya llegó. Parranda Cumare, verá. Ahora sí, van a ver. Mucho de una historia de casi 500 años, pero también hay evidencia y qué bueno que se encuentra acá con nosotros el maestro Camilo Morón, porque hay 27 sitios con evidencia arqueológica, pero además Falcón es uno de los pocos lugares con evidencia de presencia humana de manera más continua, es decir, se hablan de casi unos 20.000 años. Corríjame por favor, usted que es experto. Gracias a las investigaciones de José María Cruchen, se logró establecer científicamente la presencia humana en Falcón desde hace 20.000 años antes del presente. Fueron dos sitios emblemáticos con los cuales trabajó: el Jobo, en el Valle del Río Pedregal, donde encontró herramientas líticas de una apariencia sumamente remota, y el sitio de Matanza, de mastodontes de Taimatay. Wow. Ahí se encontraron, aparte de las herramientas líticas muy parecidas a las que estaban en el Jobo, se encontraron huesos de megafauna, en este caso de mastodontes, de glictodontes. Se le conoce como periodo paleoindio. Y Falcón, como tú bien señalabas, es uno de los pocos lugares en la Tierra que tiene evidencia de presencia humana continua que se remontan a esos 20.000 años. Estoy refiriéndome a los periodos paleoindio, mesoindio, neoindio e indio afrohispano. Y esa evidencia llega hasta la contemporaneidad, porque las refinerías que marcan la Venezuela petrolera las encontramos aquí también en el estado Falcón. Y dentro de esta playa de personas destacadas que han marcado la coreanidad, hay que mencionar a Pedro Manuel Arcaya, cuya casa la tenemos acá, el Balcón de los Arcaya, y desde luego pues
a José María Cruz. Entonces ahí tenemos esa conjunción donde tenemos las investigaciones prehistóricas representadas por Cruz y las investigaciones históricas representadas por Arcaya. Maestra Minerva Lugo, si yo le pidiera para despedirse un mensaje para cada uno de los venezolanos que nos están viendo en este momento acerca de este proyecto tan maravilloso como lo es Viva Venezuela, la transmisión de los saberes, la documentación, la investigación. Bueno, este es ese mensaje que tiene que llegar a todas aquellas personas, bueno, que vean el programa y todo lo que tenemos. Este sí, es maravilloso porque el mensaje como tal es querer lo que tenemos, luchar por lo que nos gusta y querer lo que tenemos. Ajá. Tener amor, tener pasión, porque esas son para mí las dos cosas más importantes. Si la pasión y el amor no se une, se olvida todo. Yo siempre lo digo, se olvida todo. Hay que tener esas cosas, de verdad. Extraordinario. Pues sí, realmente merecen un aplauso a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta misión tan maravillosa dirigida al Estado Falcón. Sin duda se quedan muchos temas que nos encantaría tener el tiempo para poder hablarlos, transmitirlos. Y el mensaje es uno, es el de promover nuestra identidad, la identidad venezolana, fortalecer nuestra cultura y que el mensaje se conozca, que el mensaje llegue, que en las escuelas no se quede un niño sin saber la historia de cada una de las regiones de Venezuela. El tiempo siempre se hace corto, así que es momento de darle pase a nuestra compañera Will Narváez. Adelante. Definitivamente, cuánta historia, cuánta cultura y tradición guarda el Estado Falcón. Todo esto lo hemos descubierto el día de hoy a través de este espacio que es Viva Venezuela, mi patria querida. Un espacio donde resaltamos todo lo que nos hace especiales en cada una de las regiones venezolanas. Estoy complacida de encontrarme con ustedes a través de esta vitrina y sé que mis compañeros también, ¿verdad, Pati? Así es, mi estimada Will Narváez, qué experiencia tan extraordinaria. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy de toda la identidad del Estado Falcón, de sus sabores, de sus ritmos, de sus danzas, de sus melodías y sonidos. Pero yo me llevo una anécdota muy particular y es que con estos dos pies izquierdos que yo tengo para bailar, que eso no es un secreto para nadie, yo he aprendido unos pasos de baile. ¿Tú también? Yo también. Ajá, ¿cómo hemos aprendido esos pasos de baile? Vamos. ¿Será que Pancho baila? ¿Cómo dice? Ajá, okay. Por ahí va la cosa. Gracias, Falcón, por tanto amor. Esto ha sido Viva Venezuela, mi patria querida. Este Te Amo Coro ha hecho piruetas en las cabelleras de Patricia Peña y de Will Narváez. Estamos llegando al final del programa correspondiente al día de hoy desde la capital falconiana, histórica y cultural, Coro. Vamos al escenario de Viva Venezuela, mi patria querida, está de Punta Cardón, la agrupación Acanda y el tema Paraguaná. Hasta el próximo programa. Paraguaná, viste de vista, Paraguaná, viste de vista.
hermoso Sierra Sur y la gente que allí vive se encuentra.